A pesar del anuncio hecho por el presidente de Alianza Petrolera, Justiniano Botero Alzate, donde manifestó: nos van a dejar jugar en Bucaramanga, vamos a estar muy cerquito de aquí para que toda la afición de Barranca, todos los barranqueños, podamos disfrutar este compromiso. Hoy viernes es claro decir que continúan los diálogos entre directivos de Atlético Bucaramanga, el Club Real Santander, la Gobernación de Santander y Alianza Petrolera, sin aún definir la casa del onceno de Barranca Bermeja. La Junta Directiva de Alianza le hizo una propuesta al Atlético Bucaramanga, ellos lo van a analizar y esperamos pues seguir avanzando en estos días y poder llegar a un fin acuerdo. Yo pienso que es voluntad de los dos equipos y de compartirla, y usted sabe que la situación de Alianza es por la fuerza mayor de no estar en su estadio. Se ha conocido extraoficialmente que la junta directiva del equipo Leopardo ha propuesto jugar dobletes y el ingreso por taquilla ser repartido equitativamente, es decir, el 50% para cada club. Una propuesta por parte de la Alianza Petrolera, de la cual será puesta y expuesta ante los socios del Atlético Bucaramanga, y nos tomaremos el tiempo que sea necesario para entender el bienestar de una afición y de una institución como el Atlético Bucaramanga. Es una primera propuesta que se hizo y creo que lo importante es que se abrió un diálogo y estamos en ese proceso. Queda esperar hasta la próxima semana para conocer si Alianza Petrolera jugará en la capital de nuestro departamento. Directivos de los equipos solicitaron a la Dimayor ampliar el tiempo de espera para definir dicha situación.